Bienvenidos amigos a GTA V siendo guardaespaldas o servicio secreto de GTA V México. Vale, así es, vean esta Suburban. Nada de vehículos inusuales. El día de hoy estamos de escolta, así es, ahorita nos dirigimos a donde nos están solicitando para hacer la misión de guardaespaldas. Vamos a ver qué tal sale. Ok, tenemos la primera misión que es en el aeropuerto amigos, servicio secreto mexicano. Vean, la Suburban con las banderitas de México. Creo que aquí tenemos una torreta y todo. Entonces... esto se va a poner muy bueno. Ahorita voy por los guardaespaldas, voy por el equipo que me hace falta para que se suban aquí, me ayuden en caso de que necesitemos refuerzos, cosas por el estilo. Entonces vamos ahorita rápidamente hasta el aeropuerto amigos. Voy a tardar un poquito en llegar, que es 1,80 kilómetros, ya menos. Eso es perfecto, excelente, vámonos. Viene. Creo que esta patrulla, no trae sirenas, no trae torretas ni nada. Excelente, es que amigos tenemos que venir discretos, tenemos que venir con cuidado. Lleva mucho tiempo que me estaban pidiendo esta patrulla. Hoy Edgar trae guardaespaldas mexicanos, cuidando al presidente, cuidando a no sé quién. Vamos a estar sacando poco a poco las skins. Como ven ya estoy subiendo video todos los días, por fin ya estamos de vuelta. Y pues nada, entonces ya están saliendo algunas skins como les comento, que se vienen videos muy buenos. Vamos, tengo alrededor de 300 skins por hacer, así que vamos a ver qué tal sale, todo eso. Vamos a bajarnos por aquí. Ok, ay. Uy, ya estoy dañando el equipo del gobierno, pero no importa, espero me abran, estoy llegando a las ubicaciones. Carnal, ¿no le vas a abrir? ¿Sabes quién soy yo? Lo siento. No puedes hacer nada porque trabajo para al presidente de aquí. Bueno, ahorita vamos a ver a quién tenemos que transportar. Pero pues vean esto amigos, somos el Servicio Secreto de México. Aquí llegamos, nos estacionamos y ahora creo que puedo pedir unas iguales a estas. Vamos a ver, vamos a llevar a un program, no sé muy bien qué sea, pero se llama Chris. Y vamos a ver qué limusina le podemos poner. Le vamos a poner una blindada. Creo que esa blindada está bien. Esta blindada. Y acá atrás le vamos a poner algo bien, algo que sea rápido. Es más, de un video que acabo de traer hace poquito le voy a poner las Explorer. Ahí están las Explorer. Y perfecto, que si no han ido a ver ese video, vayan a verlo, validar y vámonos rápidamente. Uy, ahí viene, se está bajando el helicóptero, digo, del avión, del jet privado. Ah, es una persona que hace episodios de televisión o cosas así. Entonces, vámonos. Inició esto, amigos, la escolta VIP, nivel de inseguridad es medio. Vamos, síganme. Viene la gente, vámonos, perfecto. Estamos a 2 puntos, ábrela, pluma. ¿No la va a abrir? Es lo que les digo amigos, a veces como muy lento este servicio. Estamos a 2,70 kilómetros de la ubicación exacta donde debemos de llevar al punto. Uy, se me olvidó pasar por los guardaespaldas. Vámonos. Se me olvidó pasar por los guardaespaldas de plano amigos, pero... Al próximo los conseguimos. Vamos a hacer al menos 2 viajes. Si quieren más videos siendo escolta, transportando gente, déjenme en los comentarios y dejen un gran like, así yo sabré si les gusta o no. Vamos, vean esta caravana de carros llevando al que hace el programa de televisión. Imagínense al presidente, imagínense a un, no sé, algo importante en México. Viene. Tenemos que ir cuidando amigos, tenemos que ir muy atentos porque a veces sale gente de la nada, cholos, pandillas, gente que quiere acabar. Ok, más lento para que llegue la información al convoy. Tranquilos, deténgase, vamos. Ahí viene el convoy, perfecto. Ya estamos más cerca, 1,4 kilómetros, bueno, 1,30 ya. Vengan. Prosigan. Aquí puede ser peligroso, aquí puede ser peligroso. Casi siempre por aquí salen cholos y pandillas y todo. Síganme, síganme, síganme. Nivel alto, nivel alto. Estamos en peligro, estamos en peligro. Les dije, es que es más por las zonas. Uy, aquí tengo que dar vuelta, no pasa nada. Uy, es... ¿What? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde, dónde? Rutas alternas, rutas alternas. Vámonos, vámonos. En el convoy, seguimos en el convoy. Oh, no manches, no inventes. Pero es que el trabajo es trabajo y tenemos que llegar a la ubicación exacta a dejar esta persona. Viene, viene. Excelente, vámonos por aquí. Deténganse, deténganse. Ahí viene. Viene. Se aproxima, Ahora vamos a subir por aquí. Perfecto, ¿dónde está? ¿Dónde están? Viene, Es que esto debes ir bien atento, amigos. Tienes que ir viendo qué sucede, quién quiere invadirnos. Como vieron allá atrás, tuvimos unos puntos rojos, pero como hicimos caso omiso... ¡Ay, no inventes! A ver, a ver. Tranquilos, Vámonos. Está, por aquí voy a dar vuelta. Estamos llegando a la ubicación. Ya está estacionada la limusina blindada. Simplemente hago esto. Está perfecto, se bajan. Esperemos que no llegue nadie. Nadie le dispare. Toda la gente está normal. Entrando a posición. Cambió, entrando a posición. Repito. Vamos, procede objetivo. Entrar al edificio. Cambió, Despeje en el área. Cambió. Viene llegando una patrulla. Cambió. Ok, perfecto, amigos, el sujeto ya entró al edificio. Ahorita lo que vamos a hacer rápidamente es otra misión. Espero nos llamen. Tenemos otra en el aeropuerto, no, esa no me interesa tanto. Del Maze Bank. Ok, perfecto, vámonos. Vamos acá atrás. Vámonos, nos HK del Maze Bank. Vámonos hasta allá. Servicio privado, servicio secreto mexicano. Estamos en posición, estamos en dirección a la ubicación donde nos están requiriendo en estos momentos. Y pues nada, vámonos hasta allá porque está muy lejos. Perfecto, estamos llegando. Vean, aquí es donde nos llamaron, que es como el centro oficial de los policías. Vamos a esa puerta, a ver adentro. Aquí debe estar el convoy, que creo que va a traer servicio de helicóptero. No sé, ahorita vamos a investigarlo. Excelente. Y dice, oh, vamos a escoltar a Michael, a Michelle, productor de películas, film producer. Vamos a ponerle algo bien. Vamos a ponerle uno de estos. Sí, creo que se ve chido, ¿no? Se ve genial. Vamos a ponerle... uy, no, rojo hubiera estado bien. Uy, ese no manches, se me fue. Otra vez. Ahí está. Acá atrás le vamos a poner algo rápido, algo veloz. Imagínense unas bicicletas. No, le vamos a poner... estos, miren, estos. Ahí está. Y una bici, digo, una moto. Está perfecto. ¿Requiere el helicóptero? Pues sí, dámelo. Y validar, excelente. Ok, dice que el FBI recomienda alta protección, alto cuidado. Vean, ahí viene corriendo Michael. Vamos, Michael, vean, ya tengo mi equipo, amigos, por cierto. Ahora sí andamos con todo. El problema aquí es que esta camioneta le quitaron las torretas. ¿Por qué? No sé. Vamos hasta el Maze Bank. Vámonos, Saliendo de ubicación. Cambió, repito. Cambió, vámonos. Ok, el reporte nos dice que tengamos mucho cuidado al reportarlo. Ahorita estamos en un grado de precaución, de peligro medio. Vamos a esperar que suba a alto. O esperemos que no, porque de verdad podría ser muy difícil lograrlo. Que vienen todos, más lento para que se conserve la información. Vámonos, ahora sí. Es que lo malo es que ese carrito al parecer es muy lento. Eso no lo pensé cuando estaba haciendo este video. Bueno, no lo pensé cuando estaba eligiendo eso. Vámonos, ¡Ey, ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Oh! No inventes. No manches, vámonos, súbanse, Vean, se bajan todos, ahí se queda Michael porque él es el que lo estamos cuidando. Ahora sí, vámonos. Vámonos, vámonos, rápido, 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 rápido. Vámonos, vámonos, vámonos. Rápido, esto tiene que salir bien. Ya tuvimos el primer imprevisto. Viene, viene, hilera, hilera. Vamos todos bien, vamos todos bien. Equipo va correcto, tenemos apoyo de helicóptero también. Y no estamos tan lejos del destino. Vamos más lento, más lento. Es que a veces van muy lentos ellos. Creo que es por el carro, amigos. Vean, es que apenas corre eso. Tenemos el apoyo del helicóptero, apoyo de una motocicleta, de un carro particular. Ok, ok, todo vamos bien. Sí, el convoy. Estado alto de peligro, vamos a tener cuidado entrando a la ciudad, eso ya se vuelve más peligroso. Vamos más lento, se perdió información del convoy. Viene, vean qué bonito se ve, qué bien se ve, no manches, no había visto esto. Bien, amigos, estamos llegando a ubicación, repito, estamos cerca del objetivo, del punto final, que es en el banco, en el Maze Bank. Vámonos por aquí. Ok, dice que se perdió la información. Convoy reset, perfecto. Vámonos, vámonos, vámonos. Estamos por entregar al objetivo, al paquete. ¿Carro qué? ¿Ese carro qué? Vámonos, vámonos. Combo reset. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no inventes, no inventes, no inventes. Murió uno, murió uno, murió uno del vehículo 4. No, 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 no. Estamos siendo atacados, amigos. Repito, repito, por pandillas. No mueve, no mueve. Tenemos otros, tenemos otros. Murió otro, murió otro, murió otro, no puede ser. Vámonos, vámonos, rápido, rápido, súbanse, súbanse, súbanse. Viene, viene, es que este es mi equipo, SWAT. Ahí está, carnal, vámonos, vámonos, vámonos. Él creo que se va a subir a otro. Ahí está, fuga, 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 vamos a entregar el objetivo, el paquete. Repito, estamos entregando el paquete, perdimos a todos los elementos disponibles. ¿Dónde está? Aquí está, perfecto, excelente, vamos. Está aquí, está aquí, está el punto, excelente, amigos, excelente, acabamos de entregar el objetivo. Oh, cuidado, cuidado, y se muere, ¿verdad? Se muere ahorita, no inventes. Ok, vamos a esperar, vamos a hacer resguardo, que todo vaya bien. ¿A dónde va? Michael, ¿a dónde va? What? ¿Qué sucede? ¿Qué, amigos? Creo que misión superada. Sí, al parecer solamente era como llegar con Michael ahí. Él ya iba a agarrar el vehículo y se iba de la zona. Vámonos, vámonos, vámonos. Perfecto. Y, amigos, hasta aquí este video. Espero les haya encantado mucho. Si es así, ya saben, compártanlo. Suscríbanse, síganme en todas mis redes sociales. Dejen un comentario qué les pareció este video. Si quieren otro video más, dejen un gran like y pues nada, nos vemos hasta un próximo video. Hasta la próxima.